Hey, ¿qué pasa, gente? Aquí Fanfos con el nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Mike Guerra. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Placeholder Name, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. Sello. Capítulo 12. XXXX. Naruto, a juzgar por la apariencia de sus clones, parecía estar bien, notó Iruka. Ahora simplemente de estatura promedio en lugar de ser un poco bajo para su edad y ataviado con un equipo completo de ninja, que incluye un abrigo naranja finamente elaborado y un protector de frente ennegrecido, el niño tenía una figura impresionante para un joven genin. Iruka se sorprendió al darse cuenta de que había pasado más de un año desde la última vez que habló con Naruto. Su antiguo alumno había estado bien entrenado con Ebisu en ese momento, siguiendo un régimen que seguramente lo convertiría en un ninja a expensas del tiempo libre y la interacción social. Sin embargo, el ritmo implacable de las instrucciones del Jounin obviamente valió la pena, considerando que Naruto ya era un genin. Fue una hazaña impresionante considerando las recientes restricciones de edad impuestas a los graduados. Una carga más y estaremos fuera de su alcance, señor, dijo el compañero de equipo de Naruto, sacando a los clones del salón de clases. Un murmullo no tan bajo estalló entre sus alumnos ante la partida de la chica. Varias manos también se dispararon al aire. Iruka suspiró, pellizcándose el puente de la nariz con cicatrices, y escogió a un estudiante con menos probabilidades de decir algo estúpido. ¿Shikamaru? Preguntó el Chunin, bastante sorprendido de que el perezoso Nara incluso se molestara en levantar la cabeza de su escritorio, y mucho menos hacer una pregunta. Sí, Naruto ahora es un ninja. No, no quedó lisiado de por vida. Ahora, ¿pueden tranquilizarse, por favor? Shikamaru rápidamente se recostó y reanudó su siesta. Bueno, eso le ahorró algunos problemas. ¿De dónde sacas actuando como si supieras de lo que estás hablando, Shikamaru? Exigió Yamanaka Ino, extendiendo su mano para pinchar a Shikamaru con un lápiz. O simplemente hizo que la situación fuera más problemática. Qué irónico. La Nara recostada hizo un gesto grosero en dirección a Ino, lo que provocó que la chica rubia se pusiera de pie y gruñera algo que Iruka no pudo entender, pero por los gritos ahogados de los compañeros de clase cercanos debió haber sido terrible. Una vez más, la situación se estaba saliendo de control. Ocurría una o dos veces por semana, aunque no podía recordar un solo incidente en el que Shikamaru estuviera involucrado. La mayoría de las veces, era Kiba la que causaba problemas, o una de varias alumnas, incluida Ino, quien iniciaba una confrontación con otra chica por el afecto de Uchiha Sasuke. Iruka realmente estaba agradecido de no estar enseñando a estos niños por otro año. Eran buenos chicos, más o menos, pero la pubertad, las hormonas y la angustia adolescente estaban a la vuelta de la esquina. Deja que su líder Jounin se ocupe de esa frustración. Fue otra sorpresa escuchar a Akimichi Chouji, normalmente de voz suave y modesto, tratando de disipar la amenaza de Ino. A veces salimos con Naruto, Ino. Así fue como Shikamaru supo que era un ninja. Arf. Arf. Iruka vio a Kiba asentir desde su posición en el suelo, de acuerdo con lo que sea que ladró su cachorro ninja. Cálmate, Ino, Chouji tiene razón. Por Dios, ¿por qué tienes que ser tan molesto todo el tiempo? Disculpe, aliento de pulga. ¿Soy molesto? Eso es rico viniendo del idiota que casi quema la academia. Mi cabello todavía huele a humo. ¿Eres una perra ladradora, no? Recordándose a sí mismo que el uso de la intención de matar contra el alumnado había sido prohibido hace años, Iruka gritó. Es suficiente. Una palabra más de cualquiera y le harán compañía a Kiba esta tarde. Y no, te quedarás. Después de las clases a pesar de todo. ¿Alguien más tiene algo que decir? El silencio absoluto fue la respuesta colectiva a su pregunta. Ino estaba roja y deslumbrante, su mirada milagrosamente no perforó la parte posterior del cráneo de Kiba. Menos de un minuto después, el compañero de equipo de Naruto regresó, los clones la acompañaban con dos escritorios más para estudiantes y un reemplazo para su propia pila de carbón. La tensión de la lucha libre abortada todavía flotaba pesadamente en el aire, junto con la intención asesina que no estaba del todo allí pero casi formada que irradiaba de Ino sin foco, puso a la joven genin nerviosa. Iruka notó que sus hombros se tensaban y la observó mientras inspeccionaba subrepticiamente su salón de clases en busca de amenazas. Sentidos admirables para alguien tan joven.
Varios largos momentos sin un ataque fueron suficientes para poner a la chica con la guardia baja. Envió a los clones de Naruto desde la habitación y preguntó, ¿podría firmar para los escritorios, señor? Cuando el genin se fue, Iruka se tomó un momento para inspeccionar sus muebles recién adquiridos. Parecía el que había elegido del catálogo, el modelo con cajones sellados de seguridad incorporados y barniz resistente a manipulaciones. XXXX. Usar el Byakugan junto con técnicas de paso por la tierra y ninjutsu por la tierra es una combinación poderosa, admitió Neji a su compañero de equipo más joven. Su evaluación inicial de Naruto no había sido halagadora. A primera vista, segunda y tercera también, el chico era demasiado inmaduro y estaba lleno de una exuberancia idiota que era totalmente impropia de un ninja. Sin embargo, las semanas de trabajo con Naruto hicieron que Neji cuestionara sus habilidades de observación. Con demasiada frecuencia, la infantilidad irreverente de su compañero de equipo se desvanecía para revelar una mente enfocada con una visión aguda de las artes ninja. Le resultaba difícil determinar cuál era el verdadero Naruto y cuál era la máscara, o si había una máscara y el chico era así de voluble. Naruto asintió en acuerdo. No funcionará todo el tiempo, pero seguramente habrá muchos ninjas que no tendrían forma de luchar contra un oponente subterráneo, especialmente uno que puede atacar en su tiempo libre y seguir perfectamente los movimientos de sus objetivos. Puedo medio, prueba usando mis creaciones de False Life Imitation para que actúen como mis ojos sobre el suelo. Señaló un pájaro aparentemente inocuo posado en un árbol cercano. Neji activó su línea de sangre el tiempo suficiente para ver el brillante hilo de chakra que se extendía desde Naruto hasta el pájaro que no era un pájaro. Sin embargo, eso no es un parche en tu Byakugan. Yuga no solía hacer un uso intensivo del ninjutsu. Eso no quiere decir que fueran incapaces o que finalmente no aprendieron algunas técnicas, el Hyuken era simplemente tan poderoso en manos de un usuario de Byakugan que muchos desdeñaban los métodos de combate menores. Fue una falla de su clan, una de muchas, que Neji trató de superar. Su destino era ser impotente en el poderoso clan Hyuga, silencioso e invisible dentro de la política del complejo y la aldea en general. El único método que tenía disponible para influir en sus parientes era a través del ejemplo que daba. La tutela de Ebisu, ayudada sorprendentemente por Naruto, estaba abriendo otra vía de acercamiento para Neji. Que los ancianos se burlen inútilmente. Continuaría siendo el practicante de Hyuken más talentoso nacido en el clan en la memoria viva, superando a cualquiera de la línea principal. En lugar de rechazar el conocimiento que se le ofrecía, lo aceptaría. La tierra se agrietaría y temblaría a su paso. La pérdida de chakra de usar tanto el Byakugan como el pasaje de la tierra juntos no es menor, señaló Neji, consciente de que a pesar de la ventaja que le daba su linaje, no carecía de inconvenientes. El gasto de chakra no fue, sin embargo, un obstáculo insuperable. Ser capaz de ver físicamente el propio chakra hizo que medir las reservas personales fuera literalmente un abrir y cerrar de ojos. Neji estimó que su chakra había aumentado en más de la mitad desde que se unió al equipo 9. El uso constante, junto con los incesantes ejercicios de control de los chakras, estaba demostrando ser extremadamente eficaz. He visto a Hyuga que son capaces de activar su Byakugan por pura fuerza de voluntad, sin necesidad de sellos manuales ni concentración verbal, inyectó Ebisu en la discusión, habiendo permanecido en silencio hasta ese momento mientras sus alumnos hablaban. Lo que no estaba claro era si se trataba de un producto de la experiencia, la habilidad o la maduración del propio Byakugan. El rápido ciclo entre los estados activo e inactivo podría ofrecer una mayor eficiencia del chakra, aunque a expensas de una visión ininterrumpida. Neji se obligó a no fruncir el ceño ante el conocimiento mejor que el promedio del Jounin sobre la línea de sangre de su clan. El clan enfatizó el secreto por encima de todo, racionalizando que aquellos que no entendían sus habilidades no podrían contrarrestarlos adecuadamente. Era uno de los pocos principios de su clan con los que estaba de acuerdo sin reservas. Ya puedo activar mi Byakugan a voluntad, confesó, sin compartir que era el Hyuga más joven conocido en poseer la habilidad. Para demostrarlo, se concentró e inundó de chakra sus ojos, forzando mentalmente a que se produjera el cambio. Los colores se desvanecieron y el chakra explotó a plena vista en una vista de casi 360 grados de su entorno, mientras sus ojos y las venas que los alimentaban se hincharon dramáticamente. Lamentablemente, el proceso tardó casi 6 segundos en iniciarse. Como puede ver, actualmente lleva demasiado tiempo usarlo como sugiere. Sin embargo, fue una buena idea.
Con su Byakugan aún activo, Neji vio a su otro compañero de equipo a punto de entrar al campo de entrenamiento, seguido por cuatro de los clones de hierro de Naruto. Tenten se acerca. XXXX. Tenten se acercó a Naruto y le preguntó audazmente. ¿Cómo es que casi todos los civiles en mi camino que ven a uno de tus clones están enojados o aterrorizados? En este punto, estaba segura de que la ilusión de transformación que usaba su compañero de equipo cuando salían a almorzar no era solo para hacerlo parecer un poco mayor. Oscurecer su cabello y eliminar las marcas de bigotes en sus mejillas difícilmente hizo a Naruto irreconocible, pero hizo una gran diferencia para la mayoría de la población. Principalmente bromeando, agregó, «No eres una especie de psicópata asesino, ¿verdad?». A pesar del intento de humor, estaba preocupada. No es fácil ganarse el tipo de reputación que parecía tener Naruto sin hacer algo realmente atroz. XXXX. Naruto se maldijo mentalmente por tonto, las preguntas de Tenten ahora le recordaban que debería haber alterado la apariencia de sus clones. Su compañero de equipo había estado lidiando con aldeanos gilipollas todo el día. Se le ocurrieron algunas excusas aceptables para explicar por qué la mayor parte del pueblo lo odiaba, aunque ninguna de ellas resistiría más que un escrutinio casual. La más sencilla y menos deshonesta la sugirió el viejo. Siendo el único niño nacido el día del ataque del Kyuubi, al menos el único que sobrevivió al ataque del monstruo, ver a Naruto como un mal augurio no tendría precedentes. Cuando tu mejor mentira es tan endeble, a veces es mejor decir la verdad. Decirle a sus compañeros de equipo sobre ser un Jinchuriki no era una prioridad en la lista de cosas por hacer de Naruto, incluso si la verdad saldría a la luz algún día. Preferiría solidificar su amistad con ellos antes de dejarles ese tipo de información en el regazo. Miró a Sensei, pidiendo consejo en silencio. El asentimiento de respuesta del Jounin fue apenas perceptible. Si el viejo pudo contar esta historia después de mantenerla oculta toda su vida, Naruto podría hacerlo después de conocer a sus compañeros de equipo por menos de un mes. Bueno, ahora que lo mencionas, Tenten. Los ojos de la niña se abrieron como platos ante la respuesta de Naruto, la mano se deslizó hacia una bolsa de kunai por su propia voluntad. Naruto se rió de la expresión de Tenten. Oh, vamos, ¿realmente no pensaste que podría ser un psicópata asesino? Los aldeanos son idiotas, pero no los mataría. Se rió de nuevo. Parecía fuera de lugar para ti. Entonces, ¿qué está pasando entonces? Preguntó, tomando asiento en el césped a unos metros de sus compañeros de equipo. Puedo decírselo a ambos, si quieren que lo haga, pero es un secreto de la aldea de rango S por alguna razón estúpida, lo que significa que serán ejecutados por traición si los atrapan contándoselo a alguien más. Dejó que eso se hundiera, asimilando las reacciones de Tenten y Neji. El Hyuga parecía intrigado, probablemente preguntándose cómo esa información clasificada podría adjuntarse a un genin recién acuñado, uno que aparentemente podría compartir el secreto libremente sin consecuencias que provocarían la muerte de cualquier otro. Tenten era más difícil de entender. ¿Qué tan extraño era que pudiera adivinar los pensamientos de alguien tan reservado y tenso como Neji mientras estaba completamente confundido por su compañera de equipo mucho más abierta y amigable, pero demasiado femenina? Bien. Tenten finalmente incitó, haciendo el gesto universal de sigue. Mira, él nunca hubiera imaginado que ella diría eso. Decidiendo hacer esto de manera un poco diferente al viejo, Naruto se levantó la camisa para revelar su abdomen revestido de hierro. La canalización de chakra hizo que apareciera el conjunto de sellos centrado en su ombligo, primero como chakra azul, luego oscureciéndose a un negro como la tinta. Este sello me lo colocó el Yondaime Hokage el día que nací, poco antes de que muriera. Usar el sello es en realidad lo que lo mató, ya que tuvo que hacer un trato con el dios de la muerte para que funcionara. El jadeo de Tenten fue una señal para dejar caer su camisa, una vez más cubriendo el odiado sello. La razón por la que un ninja tan poderoso como el Yondaime necesitaba vender su alma al dios de la muerte es porque el Kyuubi es una criatura inmortal a la que no se puede matar, solo dispersar o contener temporalmente. Él eligió contenerlo. Tenten tenía los ojos húmedos y llorosos a estas alturas y Neji estaba presionando su mano derecha contra el protector de la frente mientras apretaba la izquierda con tanta fuerza que sus nudillos crujían. El viejo nunca ha explicado cómo todos en la aldea se enteraron de que tengo el Kyuubi sellado dentro de mí. Es por eso que todos me odian. Creen que soy el Kyuubi renacido, o que puedo dejarlo salir cuando quiera.
O tal vez solo soy un recordatorio de todos los seres queridos que perdieron ante el monstruo. La gente más joven en la aldea no lo sabe porque el viejo aprobó una ley que hace que el conocimiento del paradero del Kyuubi sea un secreto de rango S. Él esperaba. Naruto no estaba preparado para que una Tenten llorando se uniera a él en un abrazo que forzaba las costillas. Sensei nunca le había enseñado cómo lidiar con este tipo de situación. No llores, Tenten, dijo Naruto, palmeando suavemente el hombro de la chica. No estoy llorando, sollozó la niña, solo tengo algo en el ojo. Por encima del hombro de su compañero de equipo, Naruto articuló un silencioso ayuda. A Sensei y Neji, quienes se encogieron de hombros. Estaba solo para esto. XXXX. En retrospectiva, Shikamaru debería haber sabido que Ino lo buscaría una vez que fuera liberada de la detención. Debido a esa falla, ahora estaba atrapado sosteniendo a la niña inmóvil con la técnica de imitación de sombras de su familia. Si él fuera más lento, Ino podría haber sido capaz de completar su técnica de posesión y no se sabía qué estragos estaría causando usando su cuerpo. Te voy a atrapar, Shika. Ino chilló. Shikamaru hizo una mueca ante el volumen penetrante, aumentando ligeramente el chakra que aplicó a su sombra extendida hasta que su control subió lo suficientemente alto como para silenciar a la chica Yamanaka. Incluso con la boca tapada, Ino se las arregló para ser bastante ruidosa. Tan problemático. Chouji, ¿la sostendrás en su lugar para que pueda escapar? A Chouji se rascó la nuca, mirando entre su mejor amigo y la chica cuyos ojos prometían la muerte si cumplía. Tal vez deberíamos atarla para que ambos podamos escapar. Él se preguntó. Shikamaru estaba a punto de comentar que Chouji no había hecho nada para causar que Ino descargara su ira sobre él, al menos no todavía, entonces vio la mirada en los ojos de la chica. ¿Tienes alguna cuerda o alambre a mano? La bolsa de armas de Chouji estaba actualmente dedicada a llevar sus raciones de emergencia. Solo abrázala por un minuto más. Usaré mi bufanda para atarlo. XXXX. P, por favor, Katiba, cuéntame sobre NN Naruto. Hinata tartamudeó, su rostro enrojecido de un rosa rojizo. La tímida chica Hyuga lo estaba esperando afuera cuando Iruka los liberó de la detención. No recordaba haberle hablado nunca en los 5 años que habían compartido clase. Arf. Arf. Kiba suspiró ante las payasadas de Akamaru. Al cachorro ninja le encantaba resaltar su factor de ternura. Las chicas simplemente se lo comieron. El perro saltó de su cabeza a los brazos de Hinata. Ella lo atrapó fácilmente y las caricias y los suaves arrullos comenzaron de inmediato. Ya Akamaru, eres un buen chico, ¿no? Un día, Akamaru intentaría llevar a cabo este truco y se toparía con un amante de los gatos, o peor aún, con un ninja de Kiri. Se decía en la calle que Kiri ninja comía perro. Arf. Hinata soltó una risita, despreocupada de que el perro le lamiera la cara con entusiasmo. Akamaru continuó con su rutina bien practicada durante otro minuto antes de que la chica se recuperara y una vez más preguntara por Naruto. No habría esperado que la chica Hyuga sintiera algo por Naruto, especialmente considerando cuánto tiempo había estado Naruto fuera de clase. Sin embargo, el rubio era su amigo, por lo que al menos podía hablar bien de él. Una chica menos con sus bragas en un montón sobre Sasuke en todo momento también sería bueno. XXXX. Capítulo 13. XXXX. Está bien, estoy lista, Tenten. Por favor, sé amable conmigo. Dijo Naruto, medio burlón, medio aterrorizado. Chakra silenciando el abrigo que colgaba de la rama de un árbol cercano, en caso de que el experimento no funcionara, el chico revestido de hierro se preparó para el ataque entrante. Realmente no creo que sea una buena idea, Naruto. ¿No deberíamos al menos esperar hasta que Sensei esté aquí? Cuestionó Tenten. ¿O tal vez un médico? Sensei lo sabe todo, Tenten. Él es quien me ha estado ayudando a desarrollar el sello. Como parte de la prueba, Naruto había extendido el revestimiento de hierro de su brazo, manipulándolo con su chakra hasta que formó una fina capa en toda su mano derecha. Su habilidad para extender el hierro para cubrir más de su cuerpo estaba aumentando lentamente, con el objetivo final de poder armarse por completo lo suficientemente rápido como para proporcionar algo parecido a una defensa absoluta. Por ahora, sin embargo, proteger su mano solo tomó más de un segundo, toda una vida potencial en una batalla ninja. Imprimir un nuevo sello en la palma de su mano ahora blindada tomó otro largo momento. Eso también tendría que mejorar con la práctica. Naruto estaba mintiendo un poco. Sensei conocía la línea de investigación de Naruto y, de hecho, lo había ayudado a desarrollar el sello experimental.
El Hounin no tenía idea de que su estudiante estaba listo para pasar la etapa de conceptualización. Sin embargo, Tenten era una buena chica. No lo lastimaría demasiado si descubría que no había sido totalmente honesto sobre este pequeño asunto. Él esperó. Al ver a su compañero de equipo cada vez más vacilante, Naruto gritó: «Deja de ser un ninja asustadizo y mátame ya». «Bien, idiota», murmuró Tenten, «si esto cocina tu cerebro, no asumo la culpa». Aceleró a través de una secuencia ahora familiar, aunque truncada, de señales con las manos y anunció innecesariamente: «Lanzamiento relámpago. Storm Lance». 2 meses habían hecho maravillas con las habilidades de ninjutsu de Tenten. Mientras que antes tomaba el doble de tiempo y costaba 3 veces más chakra solo para producir un pequeño y triste relámpago quizás tan grueso como su dedo meñique, el rayo del grosor de su muñeca que desató contra Naruto ahora era una técnica que había dominado tanto. Hasta el punto de que había podido comenzar a jugar con sus efectos periféricos. Si alguien que vio el intercambio esperaba que un trueno acompañara a la técnica del rayo, se habría sentido decepcionado. Recorrió los 30 metros entre los genin en silencio. Naruto estaba tan preparado como podía estar, su palma derecha estaba hacia afuera, mirando a Tenten como un objetivo conveniente. No había tiempo para activar vocalmente su nuevo sello Unrion, no si quería atrapar con éxito un maldito rayo. Por si acaso, saturó su cuerpo con chakra, inundando hierro y músculo hasta que alcanzó el límite de lo que aumentaría útilmente su velocidad y resistencia al daño. ¿Por qué su compañero de equipo no podía tener afinidad con el fuego? Se movían mucho más lento que la mayoría de las técnicas de rayos. El sólido rayo de electricidad, en realidad ya no se parecía a un relámpago, notó una parte no utilizada de la mente consciente de Naruto, cruzó la corta distancia en un destello deslumbrante. Estaba fuera del objetivo por varios centímetros, pero lo suficientemente cerca de la zona de amortiguamiento de la foca para que no necesitara ajustarse. Obligarse deliberadamente a no esquivar un ataque potencialmente mortal no es fácil. Afortunadamente, todo sucedió tan rápido, el ataque desapareció en el sello tal como se suponía que debía hacerlo, Naruto no tuvo que quedarse allí por mucho tiempo mientras contemplaba su desaparición. Desafortunadamente para el niño, Tenten había estado jugando rápido y suelto con su técnica de rayos favorita, y ahora todos los gases atmosféricos se expandieron rápidamente y normalmente crearían un trueno tras un rayo. Naruto salió disparado de sus pies y de sus sandalias por la inesperada ola de viento atronador. Sorprendido y momentáneamente sordo, todavía era un ninja lo suficientemente hábil como para enderezarse en el aire y aterrizar de pie a unos 6 o 7 metros de su calzado perdido. Sacudió la cabeza e intentó que el mundo dejara de girar. ¿Qué diablos fue eso, Tenten? Gritó, olvidado el triunfo sobre el éxito de su trabajo con las focas. La genin femenina vino trotando hacia su aturdida compañera de equipo, con sus sandalias en una mano y una sonrisa dibujada en su rostro. ¿Te gustó eso, Naruto? ¿Quién necesita una afinidad con el viento cuando puedes jugar con truenos? Esta chica no. Dejó caer las sandalias a los pies de Naruto y agitó los brazos en un pequeño baile de victoria. Renunciando rápidamente a ponerse de pie y ponerse las sandalias al mismo tiempo, y preguntándose si podría estar conmocionado, Naruto se sentó y se puso a trabajar. No soy el único que ha estado experimentando, ¿eh? Como si simplemente me sentara y dejara que descubras cómo contrarrestar todas mis técnicas, se burló Tenten. Una chica tiene que mantenerse al día, Naruto. Eso estuvo muy bien, estuvo de acuerdo Naruto mientras se volvía a poner de pie, ahora sintiéndose casi recuperado del ataque sorpresa. Invisible y con un área de efecto mucho más grande de lo que sugeriría el relámpago. Estoy celoso, todas mis cosas de Iron Release están ahí para que el mundo las vea. Excepto por las técnicas clandestinas ocultas que realmente no podrías usar con tus compañeros de equipo por temor a reducirlos a manchas de carne y sangre. Tenten aceptó amablemente el cumplido, satisfecha de que se elogiara su ninjutsu en lugar de su trabajo con las armas. La gente le había estado diciendo durante años lo hábil que era con las herramientas. Fue una sensación embriagadora expandirse y demostrar su valía en otra área completamente diferente de las artes ninja. Tu nuevo sello parece funcionar bien, comentó. Para empezar, ese había sido el propósito original de este encuentro, probar la respuesta de Naruto a su extrema vulnerabilidad al ninjutsu de naturaleza relámpago. Naruto se animó y asintió. ¿Lo hizo, no?
Todavía es demasiado pronto para adivinar cuánto puede absorber el sello Unrirón de una sola vez, pero estoy feliz de que haya manejado ese monstruo que me arrojaste. Necesitamos ver cómo tu técnica Stormland se hace contra algunas de las fortificaciones de tierra de Neji. Miró su mano metálica y el sello todavía impreso en su palma. Las líneas empotradas y los sigilos ahora brillaban con una suave luz blanca. Podemos probar su capacidad en otro momento. Retrocede y veamos que también descarga. Tenten se alejó un par de metros, luego lo pensó mejor y triplicó esa distancia. Este sería el primer intento de Naruto de manipular una gran cantidad de chakra relámpago. Tal vez deberías tirarlo en el Gru. ZPPPPT, crack. Demasiado para esa sugerencia, pensó Tenten. Con cautela, se acercó para ver cómo estaba su temblorosa compañera de equipo, en busca de otro estallido. Estaba tendido en medio de un trozo de hierba carbonizada, con la ropa medio quemada y el pelo erizado. Pequeñas descargas eléctricas crepitantes jugaron a través de su armadura de hierro. Naruto, ¿estás bien? ¿Puedes oírme? El chico gimió, sin intentar moverse. Esa no fue mi mejor idea, Tenten, finalmente murmuró Naruto. No, en serio, ¿tú crees? Tenten se quedó inexpresiva, mirando al genin que seguía chispeando. No estoy seguro, pero creo que me duele el vaso. XXXX. Naruto sospechaba que Sensei y el viejo Hokage tenían algún tipo de trato retorcido. Explicó cómo las pocas misiones de rango D que realizó el equipo fueron asignadas los lunes por el propio Hokage. Había pensado que las afirmaciones del viejo de disfrutar el sufrimiento de sus genin y la desesperación que experimentaban al tener que hacer tareas mundanas eran solo una broma, pero ahora no estaba tan seguro. Aquí viene, otro estúpido rango D, pensó Naruto. Uno más y podría romperme. No podía imaginar cómo lo hacían los equipos con instructores normales, yendo a múltiples de ranks a la semana. Ebisu y yo hemos discutido el progreso continuo del equipo 9, comenzó el Hokage, y ambos sentimos que estás listo para una tarea acorde con tus habilidades ganadas con tanto esfuerzo. Esa declaración sacó a Naruto de su mal humor y lo llevó a un estado de emoción casi vibrante. A su derecha, la atención de Tenten se agudizó y se inclinó hacia adelante esperando las palabras largamente esperadas. Neji ya estaba de pie, en equilibrio, su postura impecable. La única indicación de que podría estar interesado en el seguimiento del Hokage fue el ligero endurecimiento en las esquinas de sus ojos. El Hokage se inclinó sobre su escritorio y le pasó a Ebisu un auténtico pergamino de misión sellado con cera que no se parecía en nada a los rollos de papel baratos que habían llegado a asociar con los de ranks. Ebisu le dará una sesión informativa completa. Esta será una misión de escolta de rango C de mediano a largo plazo, proyectada para durar entre 4 y 8 semanas, con pago ajustado de acuerdo con la duración final. No se espera que llegue la caravana del cliente en el pueblo hasta mañana por la tarde. Saldrás a la mañana siguiente. Eres el mejor, viejo. Naruto explotó, incapaz de contenerse más. El Hokage se rió. Eso me lo han dicho de vez en cuando, Naruto. XXXX. Nuestro cliente es un comerciante itinerante que representa a una empresa recién formada que busca establecer lazos con varias de las empresas pesqueras más grandes en el sur de Fire Country, así como Tean Sea Country, explicó Ebisu. Limitados como estaremos a viajar a un ritmo civil promedio, el mínimo de 4 semanas dado por el cliente puede ser demasiado optimista. También se deben tener en cuenta el clima y cualquier complicación que pueda surgir al adquirir un pasaje en un barco de pasajeros en alta mar. Ya que no hay una ruta terrestre hacia Country. Le aconsejaría que cada paquete tenga en mente un viaje de 8 a 10 semanas, pero no intente llevar una cantidad excesiva de equipo. Eso no sería un problema para Naruto, quien había llevado casi todo lo que poseía, excepto la ropa que llevaba en la espalda, en una serie de sellos de almacenamiento escondidos dentro de su armadura. Entintaría pergaminos de almacenamiento tradicionales para sus compañeros de equipo. Tenten ya tenía el pergamino de su arma, pero dudaba que ella quisiera mantener su otro equipo en él. No se espera que usted cubra los gastos de alojamiento y comida si nuestro cliente desea pasar la noche en una posada u hotel. Es una cláusula estándar en todos los contratos de Konoha que el cliente proporcione alojamiento para sus acompañantes. Debido a esto, a menos que nuestro cliente sea bastante rico o inusualmente libre con su ryō, espere y planee dormir bajo las estrellas la mayoría de las noches. Para Naruto, que nunca había estado más allá de los muros de la aldea, esto empezaba a sonar cada vez mejor. 2 meses o más fuera del pueblo.
Vistas nuevas y extrañas para ver, gente para conocer que no tenía ni idea de que él era el Kyubi Hinchuriki, ramen internacional para probar. Tendría que ir a Ichirakusi reabastecerse mañana. Mañana no será un día de entrenamiento oficial. Si deseas entrenar, te pediría que te limites a hacer esfuerzos ligeros. Nada que pueda causar una lesión, dijo Ebisu con una mirada intencionada en dirección a Naruto. Te electrocutas una vez con una serie de sellos experimentales y te sigue para siempre. Tenemos programado salir de la puerta sur con las primeras luces de pasado mañana. No llegues tarde. Entonces Sensei se fue en un parpadeo del cuerpo de Konoha. No sé ustedes, pero yo no tengo mucho equipo de campamento. Nada, de verdad, dijo Naruto a sus compañeros de equipo. Resultó que Tenten tampoco, y aunque Neji podía requisar fácilmente los suministros necesarios del arsenal de su clan, prefirió comprar el suyo propio. No es nuestra especialidad, pero la tienda de mis padres vende equipo de viaje pensando en los ninjas. Probablemente incluso pueda conseguirles el descuento de mi único hijo de los propietarios, se ofreció Tenten. Impresionante. Me ocuparé de los pergaminos de almacenamiento para ustedes. Muéstrame el camino, Tenten. XXXX. Higurashi Outfitters estaba escondido en un rincón del distrito predominantemente ninja de Konoha que Naruto nunca había visitado. Parecía ser uno de los barrios supervivientes más antiguos de la aldea que aún no había sido absorbido por un gran complejo de clanes u otro, y la mayoría de los edificios eran antiguos pero estaban bien mantenidos. Las exhibiciones eran mínimas dentro de la tienda. Este no era un lugar para atraer a civiles con ryō para quemar y nada mejor para gastarlo que una espada elegante que no pudieran manejar. Kunai, shuriken y senbon, junto con armas a distancia más oscuras, se pueden comprar al por mayor. Tenían una oferta asombrosamente buena en alambre ninja de alta calidad si estabas dispuesto a comprar carretes del tamaño de un barril de un kilómetro de largo. El olor a cuero y acero bien engrasado que impregnaba la tienda no era desagradable. Hola, mamá, saludó Tenten a una mujer de mediana edad sentada detrás del mostrador escribiendo algo en un gran libro de contabilidad. La madre de la niña era bonita, de cara redonda y ojos grandes. Su peinado era idéntico al de Tenten, pero canoso en las sienes. Tenten, querida, la mujer le sonrió a su hija. Naruto se había acostumbrado hacía tiempo a las muestras de afecto entre padres e hijos. Podía ocultar bien sus celos en estos días. Estos deben ser los compañeros de equipo de los que tanto hemos oído hablar. Es absolutamente vergonzoso que no los hayas traído para presentarnos antes. Miró entre Neji y Naruto, sonriendo a ambos. Si albergaba el prejuicio estándar de los aldeanos, Naruto no podía decirlo. Tenten suspiró y bajó un poco la cabeza. Lo siento, mamá. No es como si pudiera decirles a sus compañeros de equipo que tenía miedo de que sus padres trataran mal a Naruto. Reunir el coraje para traerlos ahora había sido difícil. Nunca expresaron objeciones a que él estuviera en su equipo. Por otra parte, tampoco había esperado que la población de su pueblo natal se comportara tan monstruosamente con Naruto. Tú debes ser Neji. Hacemos muchos negocios con tu clan. Los Higurashis han estado abasteciendo a los Hyūgas desde que yo tenía la edad de Tenten. Neji asintió con una sonrisa tensa y algo forzada. Naruto comenzaba a tener la impresión de que a Neji no le importaba particularmente mencionar al clan Hyūga, incluso si el chico mayor se refería a ellos con bastante frecuencia. Eso te deja a ti, Naruto, y un Uzumaki para empezar. Todavía recuerdo el ataque que lanzó el padre de Tenten cuando se enteró de la destrucción de la aldea Whirling Tears. Éramos el proveedor exclusivo de Konoha de una variedad de productos de sellado hechos por Uzumaki en ese entonces. ¿En serio, señora? Naruto sabía de la reputación de su clan como maestros del sello. Fue una de las razones por las que dedicó parte de su tiempo a desarrollar sus propias habilidades de sellado. Nunca había pensado en lo que los Uzumakis realmente hacían con sus sellos. Tenían que ganarse la vida de alguna manera, supuso. Oh, por favor llámame Akane, señora, me hace sentir tan vieja, se rió la mujer mayor, para gran desagrado de Tenten. Los sellos de Uzumaki fueron reconocidos por su calidad y confiabilidad, Naruto. Podíamos venderlos a un precio superior y siempre teníamos una lista de espera. Se vendían casi tan pronto como llegaba el envío. Naruto es realmente bueno con las focas, mamá, agregó Tenten, mientras se formaba una idea en su mente. Es así. Naruto, querido, si obtienes tu acreditación para producir sellos comercialmente, Higurashi Outfitters agradecería el regreso de nuestro antiguo socio comercial. Vaya, eso sonaba como si pudiera ser lucrativo. Y genial. Eso suena genial, Akane.
los Uzumakis se levantarían de nuevo. Ahora solo necesitaba averiguar exactamente qué significaba acreditación y cómo se las arreglaba para obtenerla. ¿No eres simplemente la cosita más linda? Akane se entusiasmó felizmente. Naruto se sonrojó, no acostumbrado a tal trato por parte de nadie. Esta fue otra razón por la que Tenten nunca presentó a sus compañeros de equipo a su familia. Los padres eran tan vergonzosos. El pensamiento inmediatamente la hizo sentir culpable, ya que sus compañeros de equipo eran ambos huérfanos, aparte de la gran familia extendida de Neji. Antes de que esto pudiera salirse de control, Tenten buscó volver a la razón original por la que habían visitado la tienda para empezar. Mamá, saldremos de la aldea en nuestra primera misión de rango C en un par de días y necesitamos equipo para acampar. Akane Higurashi había alentado a su hija a perseguir sus sueños de convertirse en ninja a pesar de la objeción del padre de la niña. Se había preparado para esto, cuando su hijita dejaría el nido. La noticia de que estaba sucediendo tan pronto hizo que sus mejillas antes sonrosadas palidecieran dramáticamente. Eso es genial, querida. Tu primera misión fuera de Konoha. Ese es un gran paso en la carrera de un ninja. Los tres genin no pudieron evitar notar que la mujer que antes era alegre ya no parecía muy feliz, incluso si intentaba sonar normal. Sí, podría durar más de 2 meses, agregó Naruto amablemente. Tal vez no se había dado cuenta de la angustia de Akane tan bien como Neji o su hija. 2 meses. Gritó Akane, levantando las manos para agarrar sus moños en un hábito nervioso que Tenten encontró tonto. No podía decidirse a preocuparse demasiado al ver lo molesta que se estaba volviendo su madre. Pateó la espinilla de Naruto y corrió alrededor del mostrador para consolar a la mujer. No salieron de la tienda durante casi una hora. Neji y Naruto compraron todo el equipo que pensaron que necesitaban, al costo, ante la insistencia de Akane, aunque ella obtuvo un juramento de sangre de ambos niños para mantener a salvo a su hija completamente mortificada. También había una invitación a cenar para la noche antes de que el equipo 9 dejara el pueblo que ambos muchachos entendían inherentemente que era obligatoria. XXXX. Capítulo 14. XXXX. Sensei estaba familiarizado con la acreditación y se lo explicó a Naruto básicamente cómo obtener una certificación oficial de algún tipo. No estaba completamente versado en el proceso necesario para obtener la acreditación para vender sellos, como mencionó la madre de Tenten. Un viaje rápido para visitar al viejo le dio a Naruto algo entre un manual de instrucciones y una guía de estudio. Era un libro pequeño, desgastado por el tiempo y el uso, que detallaba los muchos tipos de sellos que se esperaba que uno fuera capaz de producir para obtener la certificación. Junto con listas y breves descripciones de los sellos requeridos, había un tratado detallado sobre las restricciones básicas subyacentes que forman la base de las artes del sellado. Tenías que conocerlos por dentro y por fuera, al derecho y al revés, para poder confiar no solo en la creación de sellos reconocidos, sino también en la creación de otros completamente nuevos. Las cosas malas tendían a sucederles a los aficionados tontos. La autoelectrocución apenas se califica en la escala de cosas malas presentadas en el libro. Naruto no se hacía ilusiones sobre su nivel actual de habilidad o conocimiento. Estaba a años de obtener una certificación para crear y vender sellos. Eso no significaba que tuviera prohibido crearlos para uso personal o para el uso de sus amigos. Sensei indicó que este era un problema común con los ninjas que no estaban dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo a convertirse en un verdadero maestro de las artes del sellado. Aprendieron lo que era necesario para sus propósitos o para satisfacer su propia curiosidad y no fueron más allá. Este era el camino que había tomado el propio sensei, aunque estaba bien versado en muchos de los aspectos más esotéricos del sellado y bastante informado sobre sellos útiles y triviales por igual. ¿Qué estás leyendo ahí, Naruto? Tenten preguntó. No era insólito encontrar a su compañero de equipo más joven leyendo un libro o un pergamino, pero era digno de mención cuando estaba usando la luz de su palma brillante para iluminar las páginas lo suficientemente bien como para leer en la escasa luz del amanecer. Un libro que recibí del viejo ayer. Eso que dijo tu mamá sobre la venta de focas me interesó, así que hablé con Sensei al respecto. Se giró para darle a Tenten una mejor vista del volumen encuadernado en cuero, el sello brillante en su palma hacía que la espiral de Uzumaki grabada en la portada fuera fácilmente visible. Tengo un largo camino por recorrer si quiero estar a la altura del nombre de Uzumaki, concluyó. La llegada de Neji a la puerta hizo que Naruto sellara su nuevo libro y Tenten volviera a envainar la espada corta que había estado perfeccionando para pasar el tiempo.
El niño Yuga, al igual que su compañera de equipo, llevaba un pergamino de almacenamiento de tamaño mediano cortesía de Naruto. En cada una de sus espaldas había una mochila de viaje ligeramente cargada con algunos elementos esenciales de fácil acceso. A diferencia de Naruto, que podía sacar cualquier artículo del almacenamiento que quisiera a voluntad, ninguno quería molestarse en abrir una cantimplora o una barra de raciones cada vez que tenían sed o hambre y tener una muda de ropa disponible en caso de que perdieran su pergamino era solo sentido común. Además de sus pergaminos, Naruto alteró tantos kunai y shuriken de sus compañeros de equipo como desearon para darle a cada arma el potencial destructivo de una etiqueta explosiva. Neji eligió el camino de la moderación, permitiendo a Naruto modificar incluso una docena de cada uno. Tenten, que realmente no creía en el concepto de exceso, no estaba satisfecha hasta que cada proyectil que poseía se convirtió en un explosivo. ¿Ves a Sensei por algún lado, Neji? Preguntó Naruto. Su líder Jounin ya se había ido de la casa cuando Naruto, de mala gana, se arrastró fuera de la cama incluso antes de lo que estaba acostumbrado. Como solía hacer últimamente, Neji activó su Byakugan por pura fuerza de voluntad. Todavía le tomó varios segundos, pero la práctica estaba dando sus frutos y casi había reducido a la mitad el tiempo requerido en el último mes. Tan temprano en la mañana, incluso las calles normalmente bulliciosas de Konoha estaban en su mayoría desiertas, lo que permitió que los ojos de los Hyuga localizaran la familiar imagen de chakra de su sensei, así como un pequeño puñado de otras presencias. Parece estar a poco menos de un kilómetro de distancia. Creo que ahora está escoltando al cliente. Creo que deberíamos llevar la cuenta. Naruto de repente exclamó después de unos minutos de cómodo silencio, para gran confusión de sus equipos. ¿Quieres mantenerlo un poco bajo, chico? Gruñó uno de los Chunin en la caseta de vigilancia cercana. Tan pronto como el equipo 9 llegó a la puerta sur, fueron precedidos por las pobres almas asignadas al deber de guardia del tercer turno. Casi en un susurro, con la esperanza de evitar molestar al malhumorado Chunin, Tenten preguntó. ¿De qué estás hablando, Naruto? Neji solo lo miró. Su mirada decía mucho. Naruto suspiró. A veces, era difícil ser una fuente de pura genialidad con gente normal. Esta es una misión realmente larga y vamos a ir por todos lados. Nuevos países e incluso el océano. El cliente no contrataría ninjas si no estuviera preocupado por cosas como bandidos y piratas. Me imagino que podríamos encontrarnos con muchos de ellos. Así que deberíamos llevar la cuenta de quién mata más. Los piratas deberían contar el doble. El ganador Uo, Chin, el kunai ahora incrustado en la pared de piedra 9 o 10 centímetros a la derecha de la cabeza de Naruto lo silenció rápidamente. Neji se colocó en una postura lista, el Byakugan se encendió reflexivamente. La espada corta de Tenten estaba medio desenvainada mientras inspeccionaba el área en busca de amenazas. ¿No me escuchaste la primera vez, mocoso? Mi turno casi termina y no quiero escuchar tus ladridos. Ahora el guardia Chunin tenía toda la atención del equipo 9. 20 años, cabello negro, con una cicatriz de quemadura torciendo un lado de su rostro en una mueca perpetua ahora dirigida hacia Naruto. Si la mirada no transmitía el gilipollas habitual, no mucho más lo hacía. Naruto arrancó el kunai de la pared, empujó chakra dentro de él y luego se lo devolvió a su dueño. Elemento de hierro. Imitación de vida falsa. Tenten estuvo a punto de hacer un comentario, pero Neji la interrumpió con una mano levantada y un gesto señalando hacia la calle. Sensei estaba a la vista, conduciendo un carro tirado por burros. Perdón por hacer una escena, chicos, se disculpó Naruto en voz baja con sus compañeros de equipo. Una vez que estuvieran fuera de la aldea, haría una escena, o al menos haría lo que fuera en lo que hubiera convertido ese kunai. Je, no te preocupes por eso, Naruto. Ese tipo es un imbécil. Un guardia de la puerta Chunin a esa edad. La mediocridad es su destino. Neji de vez en cuando decía cosas así. A veces era difícil captar la esencia de sus divagaciones o incluso saber si eran de naturaleza positiva o negativa. El significado era bastante claro esta vez. Buena, Neji, se rió Naruto. Para cuando seamos tan viejos, seremos mundialmente famosos. No atrapados como guardias de puerta mediocres. Naruto no notó la mirada acalorada que su equipo estaba recibiendo del Chunin, distraído como estaba ahora por visiones de sí mismo siendo coronado Hokage. XXXX. 6 horas después de su primera gran aventura y Naruto estaba aburrido.
El clon de hierro que había creado para molestar al Chunin que estaba de servicio en la puerta se había ido hacía mucho tiempo, se disipó una vez que la distancia se hizo demasiado grande para mantener un vínculo de chakra adecuado. El camino por el que viajaban tuvo un gran uso y un número correspondiente de patrullas lo mantuvieron en su mayoría libre de bandidos y otras personas desagradables. Sensei ni siquiera creía que fuera necesario mantener posiciones de guardia alrededor del carro de su cliente. El carro al lado del cual caminaba Naruto era interesante. No parecía llevar ninguna mercancía, Sensei dijo que el cliente no era ese tipo de comerciante y que, en cambio, estaba equipado como una pequeña casa sobre ruedas. Su techo de dos aguas era de tejas, había ventanas a ambos lados y en la parte trasera, cada una con cortinas en el interior y postigos en el exterior. Tres grandes barriles de agua dulce estaban amarrados a la parte trasera del vagón y no se sabía qué tipo de comida se almacenaba dentro. Si había habido alguna esperanza de pasar mucho tiempo en posadas al borde de la carretera durante la misión, ahora estaba perdida. Naruto se preguntó cómo pretendía el cliente llevar el vagón a través del océano hasta Sea Country. ¿Había incluso barcos lo suficientemente grandes como para llevar un carro así? Sensei parecía contentarse con discutir los patrones de migración de los peces con su cliente, que estaba sentado en un banco alto y acolchado en la parte delantera de su carro, guiando a sus burros por las largas riendas de cuero conectadas a sus arneses. El hombre parecía tener más o menos la edad de Sensei, más o menos un par de años, pero donde el Jounin era alto y delgado, el cliente era bajo y regordete. Tenía un bigote extrañamente saliente que subía y bajaba cuando hablaba. Hasta ahora había tratado a los genin del equipo 9 de manera respetuosa, sin menospreciarlos por ser jóvenes, no es que Naruto se hubiera dado cuenta de todos modos. Este va a ser un viaje muy, muy largo, Tenten, se lamentó Naruto mientras ajustaba su paso para que coincidiera con el de ella. Esos burros podrían tener la resistencia para tirar de una casa de vagones elaborada durante todo el día, pero su velocidad dejaba mucho que desear. Tenten suspiró y asintió. Será mejor que lo aprovechemos al máximo. No habrá mucho tiempo para hacer ningún entrenamiento serio en el camino. Levantó su mano derecha para que Naruto pudiera ver la chispa de chakra de naturaleza relámpago arqueándose débilmente entre su pulgar y su dedo índice. Esta es una buena oportunidad para trabajar en mi conversión de chakra elemental. Caminar por la carretera como guardia tentativo no era el mejor momento para volver a su nuevo libro. Tienes razón. Solo tengo que encontrar algo que hacer para mantenerme ocupado. Eso fue más fácil decirlo que hacerlo. Saltó sobre el vagón para molestar a Neji, pero descubrió que el niño dividía su atención entre practicar con su Byakugan y trabajar en una extraña variación nueva del pasaje de tierra y ejercicios de escalada de árboles que le permitían deslizarse por el suelo como si estuviera patinando sobre hielo. Eso estuvo genial. Tendría que conseguir que el Hyuga le dijera que funcionó más tarde. Finalmente, Naruto decidió trabajar con su barra de hierro. Tenten amaba y odiaba el arma. Era muy versátil y tenía el potencial de ser increíblemente letal, más que cualquier arma que hubiera tenido, pero no respondía a sus intentos de manipularla, sin importar con qué frecuencia Naruto la dejara jugar con ella. Una vez la había descubierto amenazando su vida. ¿Hasta dónde puedes llegar con él ahora? Tenten preguntó, mirando celosamente la barra de hierro convertida en látigo. El viejo tenía un pergamino de almacenamiento lleno del hierro conductor de chakra del que estaba compuesta su barra y, según Sensei, gran parte se estaba guardando para el uso de Naruto. Tal vez podría obtener algo de eso y hacer un arma para Tenten cuando se completara la misión. Naruto se encogió de hombros. No estoy muy seguro. Bastante lejos, supongo. Cuando practicaba con él en su campo de entrenamiento designado, había mucho espacio abierto y nunca había sentido la necesidad de ver cuáles eran sus límites. Bien. ¿Eh? Ese era yo tratando de insinuarte que lo intentaras, Naruto. Oh, jaja, sí, lo sabía. Naruto insistió, sonriendo a una incrédula Tenten. El látigo de hierro se retrajo tan rápidamente a su forma básica que la muñeca de Naruto casi se dobló. Redujo la velocidad y luego se detuvo, observando el camino vacío mientras el carro se alejaba lentamente. Era una amplia extensión de tierra compactada, colindante con unos 10 metros de hierba y arbustos que daban paso a un denso bosque. El camino era recto durante más de 400 metros antes de curvarse suavemente hasta perderse de vista.
Sin nadie cerca y con tanto espacio abierto disponible, sería difícil encontrar un lugar mejor para probar el alcance máximo de la caña, o su control sobre ella. Tenten estaba muy lejos de su compañero de equipo, recordando los resultados de su último experimento. Observó a Naruto plantar sus pies y sintió un cosquilleo de sus rudimentarios sentidos de chakra cuando él se enraizó más firmemente en el suelo. Naruto balanceó la vara y el chakra se encendió. A pesar de tener toda su atención enfocada en el arma en la mano de Naruto, todavía se perdió de vista por un momento, alargándose a una velocidad imposible y estrechándose hasta convertirse en un hilo parecido a un alambre casi invisible. Y luego, tan rápido como se extendió, el hierro se retrajo, la fuerza de su regreso fue tan grande que Naruto casi dejó caer la varilla reconstituida con un grito de dolor. Nada pareció suceder durante un largo momento, pero luego cada árbol a lo largo del lado derecho de la carretera, desde unos 30 metros de distancia hasta justo antes de la curva lejana. «Mierda, mierda, mierda», murmuró Tenten, con los ojos muy abiertos y vidriosos, dándose cuenta de que debería haberse alejado mucho más. Convencer a Naruto de que se soltara también podría haber sido una mala idea. Eso fue, jodidamente, increíble. Naruto gritó, totalmente desprevenido para la carnicería que acababa de causar en el bosque desprevenido. Echó una larga mirada a la barra de hierro en su mano antes de volver a mirar los cientos o miles de árboles talados con un solo movimiento desgañado de su brazo. «Soy una bestia», pensó con una sonrisa salvaje. Más tarde, cuando estaba menos impresionado por su propia rudeza, comenzaba a preguntarse por qué todo a la derecha de la carretera había sido golpeado cuando él apuntaba a la izquierda, y cómo es que la barra no solo se alargó y apuñaló a través de los árboles como había previsto. XXXX. Ebisu había escuchado a sus alumnos, solo una parte de su atención permanecía en la conversación que estaba manteniendo con el cliente. Era bueno que cada genin encontrara formas constructivas de ocupar sus mentes. Más tarde, a medida que se alejaran más de Konoha y se adentraran más en las tierras salvajes del País del Fuego, y luego en naciones extranjeras, sería necesaria una mayor vigilancia. Asintió para sí mismo, complacido de que Tenten convenciera a Naruto de probar el alcance de su control sobre la barra de hierro conductora de chakra que llevaba. El cliente no tenía prisa, permitiendo que los burros que tiraban de su carreta algo llamativa marcaran el ritmo, así que cuando la tierra tembló y los truenos estallaron, estaban a menos de 20 metros de la posición de Naruto y Tenten. Los animales se quedaron helados, sobresaltados por el ruido, haciendo que el carromato se detuviera repentinamente. «Neji, quédate con el señor Iwana», ordenó Ebisu. Corrió alrededor del carro y se enfrentó a la vista de muchos acres de bosque destruido. Los árboles fueron derribados en todas direcciones, con algunos tocones que sobresalían del follaje. Parecía que un tornado había tocado tierra o un ninjutsu de viento monstruosamente poderoso desatado en el área. Si alguien fuera dueño de la tierra deforestada tan lejos de cualquier asentamiento, probablemente sería el daimyo. Ebisu hizo una nota mental para hablar con lo Hokage sobre el asunto, en caso de que se exigieran reparaciones. Naruto estaba haciendo ruedas de carro y volteretas hacia atrás cuando Ebisu se acercó. XXXX. Aunque Naruto entendió las órdenes de Sensei de no experimentar más libremente con la barra de hierro, no estaba feliz hasta que pudiera encontrar un lugar más aislado, preferiblemente cuando el equipo no estaba en una misión. Realmente quería dominar ese ataque. «Eres un joven ninja notable», dijo el cliente, el señor Iwana, con su voz aguda. El miembro más joven del equipo 9 tampoco estaba tan feliz de que su hora de almuerzo se acortara porque Sensei lo había ofrecido como voluntario para ayudar al cliente a dar agua a sus burros en un pequeño arroyo al costado del camino. Los elogios no solicitados le arrancaron una sonrisa. «Gracias, señor. Debes empuñar un arma temible para crear un desastre como el que dejamos atrás». Naruto recuperó la vara del almacenamiento para que el cliente pudiera verla. «Sí, es genial. Puedo hacer muchas cosas con él, pero el último fue una locura. Nunca antes había hecho que hiciera algo así». Incapaz de resistirse a presumir un poco, Naruto giró la vara, cambiando su forma mientras lo hacía. Pasó a la forma de un bastón, luego una katana, y fue seguido por un látigo desenrollado, antes de volver a convertirse en una vara sin pretensiones. «Estás a la altura de la reputación de tu pueblo, mi joven amigo.
Ciertamente lo haces. XXXX. Capítulo 15. XXXX. Después de observar detenidamente la capa de nubes de la tarde, Sensei predijo lluvia antes de que terminara la noche. Cada miembro del equipo 9 llevaba una tienda de campaña para un solo hombre, pequeña y fácil de armar, para usar cuando las inclemencias del tiempo hacían indeseable dormir sin algún refugio. La madre de Tenten prácticamente les impuso las tiendas de campaña. Naruto en realidad estaba ansioso por usar el suyo. Después de todo, difícilmente sería una aventura en la naturaleza sin dormir en una tienda de campaña una o dos veces. La pequeña cabaña de piedra formada por el ninjutsu de tierra de Neji estaba empezando a hacer que esas tiendas parecieran un poco inútiles. Si pudiste hacer eso, ¿por qué diablos no nos lo dijiste antes de que todos compráramos tiendas de campaña nuevas? Naruto gimió. Ahora que su compañero de equipo había dado ejemplo, su mente era un torbellino. Apuesto a que yo también podría hacer eso, pensó el chico. Lástima que a Neji se le ocurrió primero. El metal formaría un refugio más duradero y seguro, sin duda, pero también se convertiría en un horno incluso bajo la luz solar débil. Las construcciones de piedra fija tampoco necesitaban una alimentación constante de chakra para mantenerse. Aún así, había posibilidades que merecían más consideración. El destino no siempre proporcionará materiales o condiciones favorables para mis técnicas, Naruto. Es mejor tener alojamientos alternativos y no necesitarlos, en lugar de necesitarlos y no tenerlos, señaló Neji, sonriendo cuando Naruto no pudo evitarlo. Dar un frustrado asentimiento de acuerdo. A medida que refine la técnica, esas consideraciones, sin embargo, serán menos preocupantes. Naruto ni siquiera había intentado imitar la creación de Neji todavía y estaba empezando a refinar mentalmente la técnica. ¿Por qué detenerse en una cabaña cuando podría crear un búnker subterráneo o levantar una fortaleza? Tenten salió por la puerta descubierta de la cabaña unos momentos después. Te agradezco que agregues una habitación solo para mí, Neji, pero no necesito un trato especial porque soy una niña. Si Naruto no hubiera estado mirando el rostro de Neji, definitivamente se habría perdido el tic molesto del ojo izquierdo de Hyuga. Oh, esto era demasiado bueno. Jaja, Tenten, no creo que debas conseguir tu propia habitación. Apuesto a que es para nuestra querida. Sensei, intervino Neji con una prisa poco común. Sí, para Sensei, confirmó Naruto, sonriendo ante la rápida salvada de Neji. Ah, eso tiene sentido. Tenten miró entre los dos chicos, incapaz de sacudirse la sensación de que se estaba perdiendo algo. Esa cosa es realmente sólida, Neji, comentó. Su inspección superficial había revelado paredes de más de 20 centímetros de espesor y todo era una pieza sólida de piedra, sin juntas ni juntas detectables. Es una variación simplificada de una técnica de construcción Iwa que descubrí en la biblioteca de Konoha. Con la selección limitada de técnicas de ninjutsu de tierra de Sensei, tenía sentido que el Hyuga buscara fuentes externas para expandir su propio repertorio. El pueblo de Iwa era conocido por sus muchos ninjas poderosos de naturaleza terrestre y las formas creativas en que se usaban, en la batalla y fuera de ella. Se dice que el vencedor se lleva el botín, y la victoria decisiva de Konoha sobre Iwa en la guerra ninja anterior no solo resultó en una mayor riqueza material y poder político. La biblioteca ninja de Konoha albergaba actualmente el segundo archivo de ninjutsu terrestre más extenso de las naciones elementales, cortesía de los cadáveres Iwa saqueados y las armerías asaltadas. El regreso de Sensei de hablar con el cliente a poca distancia sofocó la conversación. El carromato del señor Iwana ya estaba abotonado para pasar la noche, las ventanas cerradas y animales de tiro atados cerca. ¿Habéis decidido vosotros tres quién estará de guardia esta noche? Preguntó el Hounin. Estarían cubriendo el servicio de guardia durante la noche en tres turnos, con Sensei tomando la segunda guardia menos deseada. Eso dejó a un genin cubriendo el primer y tercer turno, con uno de los miembros del equipo capaz de dormir sin interrupciones durante toda la noche. Sensei planeó darles un periodo de gracia de una semana antes de que el segundo turno también se convirtiera en su responsabilidad. La inesperada contribución de Neji a su alojamiento durante la noche había desviado la discusión anterior de los equipos sobre quién se quedó con qué turno. ¿Edad antes de increíble? Sugirió Naruto, arrancando un resoplido de risa de Tenten. La chica se tapó la boca y se sonrojó. Tomaré el tercer turno, Sensei, se ofreció Neji, garantizándose la próxima noche fuera del horario de guardia. Tenten y Naruto se miraron. ¿Piedra, papel, tijeras? Ella preguntó. Pasarían muchos meses antes de que Tenten entendiera que nunca jugaste contra Uzumaki Naruto.
Él no hizo trampa, el maldito universo lo hizo por él. ¡Wow! Corte, corte. Naruto vitoreó, agitando sus tijeras de dedos simulados unos segundos después. Eso decide la rotación de guardias para la próxima semana, estudiantes. Esta noche Tenten cubrirá el primer turno y Neji el tercero, mañana Naruto tendrá el primero y Tenten el tercero, y así sucesivamente. XXXX. De pie sobre un par de cadáveres, 6 días después, Naruto realmente deseaba haberse ofrecido como voluntario para el tercer turno esa primera noche en el camino. Apenas una semana después de la misión, Neji ya estaba 2 puntos por delante de él y Tenten. Nada parece roto y no puedo encontrar nada de sangre. ¿Cómo te los quitaste, Neji? Preguntó el joven rubio. Esta basura no detectó mi presencia, explicó Neji, burlándose de sus víctimas. Los tomé desprevenidos mientras debatían entre matar al cliente o tomarlo cautivo para pedir un rescate. Un golpe de Hyuken en sus cerebros fue instantáneamente fatal. Vaya, eso es genial. Aterrador, también. Como Naruto sabía, un hábil usuario de Hyuken era una locura mortal de cerca. A toda velocidad potenciada con chakra, era todo lo que podía hacer para defenderse de un ataque concertado de Neji, y nadie más tenía la ventaja única de ser inmune a la mayoría de los ataques de Hyuken. Sensei hizo rodar a ambos bandidos y comenzó a hurgar en sus bolsillos. Estaban relativamente bien vestidos, sus pantalones limpios de lino negro y sus túnicas no se parecían en nada a los salteadores de caminos andrajosos que Naruto hubiera esperado. Hiciste bien, Neji, aunque en el futuro aconsejaría dejar al menos uno disponible para interrogatorio. El Jounin reunió un puñado de monedas Ryo, 2 cuchillos, una sabia de plomo y un garrote de alambre de los cadáveres. Con tan pocas posesiones, probablemente tenían un campamento o una vivienda cerca. ¿Deberíamos revisar el área para ver si hay otros bandidos? Tenten preguntó. Si nuestra misión fuera patrullar la carretera, realizaríamos una búsqueda minuciosa. Nuestra responsabilidad es mantener la seguridad del señor Iwana. A Naruto no le gustó la idea de dejar que los bandidos se aprovecharan de los viajeros desprevenidos, pero Sensei tenía razón. Tenían una misión propia que completar. Vamos, chicos. Deshagámonos de los cuerpos. Quiero desayunar antes de volver a la carretera. En poco tiempo, el genin arrastró los cadáveres lejos del carro del cliente y los llevó a la espesa maleza en la línea de árboles. No creo que tengamos una técnica de fuego entre los tres, comentó Tenten. Y no tengo ganas de comenzar mi día cavando tumbas. Neji, los mataste, deberías deshacerte de ellos. ¿Realmente tenemos que enseñarte el camino de la tierra en algún momento, Tenten? Bromeó Naruto mientras se arrodillaba entre los 2 cadáveres. Apoyó una palma en la espalda de cada bandido y comenzó a moldear chakra, primero cubriendo sus brazos con una fina capa de energía y luego extendiéndola lentamente para envolver los cadáveres. Hubo una resistencia inesperada, mucho más que cuando usó este método para demostrarle a Neji el paso de la tierra, antes de que el chakra finalmente se distribuyera correctamente. Una vez que se logró eso, el entierro no fue más difícil que darse un chapuzón en un estanque. Naruto se sumergió por completo bajo la superficie, dejando atrás su carga cuando regresó. Mira, es fácil. Tenten cruzó los brazos sobre su pecho y miró a Naruto. Sabes que mi afinidad con los rayos hace que ese ejercicio sea difícil para mí, Naruto. Según Sensei, la afinidad relámpago de Tenten era más profunda que la de la mayoría. Si bien no se le prohibió usar técnicas de naturaleza terrestre, la niña nunca podría aprenderlas sin un estudio considerable y el gasto de chakra sería muchas veces mayor que lo que experimentaría un ninja normal. Esto incluso se extendió a la manipulación de chakras no elementales que afectaron a la tierra. No te escojo porque no sabes nadar. Podría nadar perfectamente si no pesara tanto. Exclamó el chico infundido de metal. Además, la natación se volvió obsoleta una vez que aprendí a caminar sobre el agua. La mayoría de los ninjas que llevaban un respirador lo hacían para mitigar el peligro de los venenos gaseosos o para complementar su amplio uso del ninjutsu de agua. Naruto guardó 2 en el almacenamiento porque se hundió como una piedra. XXXX. El señor Iwana en realidad estaba instando a sus burros a tirar del carro a algo más que el paso de un octogenario artrítico, aunque el progreso seguía siendo dolorosamente lento para los genin del equipo 9. El día había comenzado con tanta promesa y un poco de emoción, incluso si Neji pudo tomar una ventaja temprana en la cuenta de muertes. Ayer nos detuvimos temprano para tener la mayor parte del día para navegar por el único paso a través de las montañas de acero destrozadas adecuado para el carro del señor Iwana.
El camino es bastante transitado y bastante simple, pero no habrá un área segura para acampar. A pesar de poder ver montañas todos los días desde dentro de los muros de Konoha, ninguno de los genin había visitado ninguna. Incluso si no sucediera nada emocionante y resultara ser solo otro día aburrido en su primera misión de rango C, el factor novedad por sí solo rompería la monotonía. Sensei continuó explicando los peligros de viajar a través de las montañas. Las caídas de rocas y los deslizamientos, los cimientos traicioneros y los leones de montaña gigantes con dientes de sable fueron cubiertos con cierto detalle. Sí, Naruto, la piel del león de montaña con dientes de sable es bastante rara y valiosa, respondió Sensei, y luego siguió con otra respuesta, esta vez a una pregunta que aún no había sido formulada. No, Naruto, no cazaremos ningún león de montaña con dientes de sable. Solo pensé que al viejo le gustaría uno para su cumpleaños, murmuró Naruto. ¿En serio, qué conseguiste para alguien tan viejo? Si vivió tanto tiempo, es probable que en algún momento haya recibido casi todos los regalos que podría necesitar o desear. Tenten se rió y dijo, Naruto, solo recuerda, si uno de ellos nos ataca, no lo explotes. No importa que casi todas sus armas fueran ahora un explosivo letal. Casi una hora más tarde, el grupo ya estaba en su tercera curva y los árboles circundantes se estaban aclarando lentamente. Naruto dirigió su atención a Neji, quien había estado más callado de lo normal, notando que el Hyuga tenía activo su Byakugan. La visión de casi 360 grados hacía difícil adivinar en qué estaba enfocado exactamente. Matar a esos bandidos no te molesta, ¿verdad? Neji soltó una risa aguda, casi sorprendida. Era tan poco característico del prodigio Hyuga que Tenten lo miró con asombro e incluso Sensei pareció sorprendido. La escoria estaba destinada a morir por mi mano. La idea de ser molestado por una tarea tan insignificante es divertida. Aliviado de que todo estuviera bien en el mundo, Naruto asintió. Eso está bien, hombre. Entonces, ¿qué es lo que te tiene tan distraído? No estoy distraído, insistió Neji. Estoy intrigado. Parece como si esta montaña, tal vez toda la cordillera, fuera artificial. Uniéndose a la conversación, Tenten preguntó. ¿Artificial? ¿Quieres decir que crees que alguien los hizo? Neji negó con la cabeza, sus ojos saltones de Byakugan no transmitían ninguna emoción apreciable. No puedo pensar en ninguna otra explicación para lo que estoy viendo. Hay ruinas, piezas retorcidas de estructuras e innumerables objetos que no puedo identificar, plegados profundamente en la raíz de esta montaña y las adyacentes, hasta el límite de mi rango de Byakugan. XXXX. No eres el primer Hyuga en hacer esa observación, Neji, ni es probable que seas el último, dijo Ebisu a su alumno. Las montañas de acero destrozadas no fueron nombradas al azar. Los buscadores que trabajan en las profundidades de los valles montañosos a veces desentierran vigas de acero retorcido y roto que no han sido tocados por una mota de corrosión, paneles de vidrio duros como diamantes y otros materiales inexplicables. He oído rumores de coleccionistas adinerados que gastan grandes fortunas para adquirir artefactos especialmente inusuales. Sacado de las profundidades. ¿Así que solía haber una ciudad aquí y alguien hizo crecer una montaña encima de ella? Preguntó Naruto. Esa es una posibilidad clara. Hombres y mujeres más eruditos que yo han debatido sobre estas montañas y lo que implican durante siglos, Naruto. El consenso general es que las ruinas debajo de las montañas de acero destrozadas y otros sitios que se encuentran en las naciones elementales y más allá son el resto de una civilización anterior a la nuestra por más de 1000 años. Había muchas tecnologías en uso en las naciones elementales que debían su existencia a los carroñeros que recogían los huesos de ese tiempo olvidado. La mayoría de las veces, incluso cuando un dispositivo había sido copiado y utilizado durante décadas o más, los principios subyacentes que regían su función eran desconocidos. Maldita sea, eso es una locura. ¿Qué tan fuerte tienes que ser para levantar montañas que pueden tragarse ciudades? El Kyuubi podría ser capaz de hacer eso, respondió Tenten. Tal vez algunas de las otras bestias con cola también. Las bestias con cola no son anteriores al uso del chakra, que se originó con el sabio de los seis caminos hace aproximadamente 6 siglos, respondió Ebisu. Muchas de las ruinas de las que he hablado están anotadas en escritos que se remontan mucho más atrás. ¿Cómo diablos haces una maldita montaña sin chakra o incluso una de las bestias con cola? Creo que ese sería uno de los problemas que confundiría a los eruditos, Naruto, dijo Neji, permitiendo que su Byakugan se quedara inactivo. Consultaré los archivos Hyuga cuando regresemos a Konoha.
Al notar la curiosidad genuina de su equipo, Ebisu agregó: es posible que también desee hablar con Uchiha Sasuke. Antes de la fundación de Konoha, el clan Uchiha mantuvo una base de operaciones en los restos de una ciudad antigua que se cree que pertenece a la misma civilización. Enterrado bajo estas montañas. XXXX. Naruto logró contener su última idea durante otros 15 minutos antes de decir: Neji, entre los dos, apuesto a que podemos adentrarnos lo suficiente en la montaña para traer algo genial. Incluso podríamos tener suerte y encontrar un viejo pedazo de chatarra que algún tipo rico querría comprar. Sensei no esperó a escuchar la respuesta de Neji. Ni siquiera lo pienses, Naruto. Recuerda que el cliente es nuestra prioridad. Los dos genin, cada uno con sus propios talentos especiales, muy bien podrían representar el vuelo de fantasía de Naruto. Y en el viaje de regreso, Sensei, increíblemente, fue Neji y no Naruto quien preguntó. El contrato del señor Iwana con Konoha no se extendía más allá de brindar protección durante el último tramo de su viaje a Sea Country. Revisaremos el tema entonces. XXXX.